soy María José Cruz y quiero invitaros a la próxima jornada que tendrá lugar el día 21 de marzo en el Hotel Condes de Barcelona, donde se expondrán un tema súper interesante que pienso que nos puede gustar a todos, junto con los ponentes que son espectaculares y no la podéis perder. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Pilar Blanes y quería comunicaros, aprovechar este vídeo para deciros que el día 21 de marzo estaré en Barcelona en la ponencia o en el congreso de la enfermedad del síntoma. Estaré allí para hablaros de esto junto con otros ponentes y hablaros de mi técnica, de mi terapia de Jinseiki, cómo sanar con los dedos. ¡Gracias! Hola, me llamo Martín Villaverde y estamos grabando este vídeo para el encuentro que vamos a tener el 21 de marzo en Barcelona para hablar sobre la enfermedad del síntoma, conjunto con otros ponentes que llevan años trabajando en estos campos. Yo lo que voy a compartir con todas vosotras y todos vosotros es la enseñanza del Ho'oponopono y cómo pues esta enseñanza milenaria nos va a ayudar a trabajar directamente en el creador de los síntomas, que es nuestro subconsciente. Con lo cual, si lo sientes así, sientes estar el 21 de marzo, pues nos vemos allí y trabajaremos desde lo que es la enseñanza milenaria del Ho'oponopono. Muchas gracias. Hola, soy José Morales. Nos vamos a ver el día 21, la jornada de la enfermedad del síntoma, que se realiza en Barcelona, y vamos a conocer qué dicen las enfermedades de nosotros mismos, qué nos cuentan nuestras propias enfermedades. Daremos una escucha a nuestro cuerpo, miraremos ese caos que se monta en la organicidad, de cómo funciona nuestra parte orgánica y cómo nos afecta a una parte de la enfermedad. Quiero agradeceros la asistencia y con muchas ganas de veros allí. La nueva biología se destaca porque no enfoca en la manifestación de la enfermedad. La nueva biología lo que hace es mirar dónde y cómo y por qué el cuerpo ha perdido la capacidad de curarse a sí mismo. Tú le preguntas al cuerpo, ¿curarse a sí mismo? ¿Tú tienes un cáncer? ¿Cómo se va a curar esto? Pues hay que crear una condición para que el sistema inmunitario que tenemos, que es muy inteligente, otra vez vuelva a estar o ser capaz de curar también este tipo de condiciones. Entonces mi trabajo es de ver, leer el cuerpo para saber exactamente cómo es que este cuerpo ha perdido la capacidad de curarse a sí mismo. Y trabajo esos factores.